¿Tú crees que esta caña, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, se debería cortar? Quédate y observa todo este video y al final del video me vas a contestar o te vas a contestar tú mismo y vas a aprender cuál es lo ideal del manejo de estas cañas sin hojas. Hola amigos, vamos a hablar un poco sobre estos dendrobium, sobre la poda, el manejo, encontrar o conocer la arquitectura de la planta, cuándo florece. Vamos a hablar un poquito sobre ellos. Lo más importante de estos dendrobium les voy a decir los nombres de cada dendrobium para que los vayan buscando y que sepan cómo se manejan. Este dendrobium glomeratum, que viene sensacional, este se llama Dendrobium lawesi, y esta belleza, este se llama Dendrobium mini snowflake. Estos los vamos a preparar o los estamos preparando para la exposición de florecer que se va a realizar en la primera semana de agosto. Quiero, o sea, esto para que sepan, pues no sé cuándo irá a salir el video, pero esto lo estamos haciendo en la última semana de julio, de junio, y estamos a un mes, mes y 8 días de la exposición. Entonces, desde ya estamos preparando estas plantas para que estén óptimas y perfectas para nuestra exposición. Lo primero que le quiero, que quiero que sepan que estamos haciendo es, estamos que la planta esté perfectamente exhibida. Perfectamente exhibida y que tenga sus floración muy bien repartida en toda la planta para que en el momento que vamos a exhibirla sea una planta show, sea una planta que se deje mostrar perfectamente. Entonces, aquí de esta planta vamos a correr un poquito, vamos a correr un poquito este alambre y vamos a ponerlo un poquito más hacia arriba, para que aquí la planta tenga una presentación perfecta. Este Dendrobium lawesi, que los hay vino tintos, los hay rojos, los hay anaranjados, de diferentes colores, la particularidad que tiene es que aquí vemos que las floraciones nacen en todas las ramas que están sin hojas, en todas las ramas. No hay una sola excepción en todas las ramas que están sin hojas. Eso es bien interesante para tenerlo en cuenta porque muchas veces botamos esas, miren aquí, botamos esas ramas que porque ya están secas y la verdad, estas ramas tienen más presencia, pues nada, porque son plantas que tienen las flores, las varas sin hojas, totalmente feas, pero mire, aquí viene una nueva inflorescencia en estas otras dos ramas. Aquí viene una nueva inflorescencia. Entonces, la verdad está totalmente florecida en todas partes. Segundo, vemos también de que ya muchas veces esta planta ha florecido en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete, en 8, en 9, en 10, en 11 partes esta vara ha florecido. Quiere decir de que ha florecido todos los años. Y en esta vez, de todas las inflorescencias que ha hecho, esta vez solamente ha florecido en estas tres partes. Entonces, la verdad, son estas cañas viejas, son producto de crecimientos anteriores. Ahora, ¿qué flor, qué brotó este año? Este año tenemos esta nueva crecimiento, esta caña. Aquí tenemos otra caña, dos cañas, y aquí tenemos la tercera caña. Tiene tres nuevas cañas. ¿Listo? Donde espero que la próxima crecimiento de flores
la próxima floración, dentro de un año, esta planta va a tener tres lugares más de floración. O sea que cada vez estas plantas van a florecer mucho más. Este Dendrobium lawesi, que son todos Dendrobium de origen, todos los Dendrobium son de origen asiático, donde hay más de 900 especies. Este Dendrobium, la verdad, siempre lo tengo ubicado donde están las cattleyas, donde tengo temperaturas entre 20 y 30 grados y nunca le hago ningún estrés o la tengo cambios de temperatura o le quito agua o le hago sequía o le hago alguna artimaña, nada. Estas, la verdad, son plantas que tienen una floración, dos floraciones al año, una muy intensa, que es la que vamos a ver ahora, y otra, una traviesa por ahí, que se da en la mitad del año. Esta entonces, esta planta, ¿y por qué les digo? Porque estas dos plantas las llevé a la exposición pasada, el año pasado, donde esta fue el mejor Dendrobium de la exposición, con cierto número de inflorescencias. Y ahora, este Glomeratum, que ya me voy a dedicar a hablar de este Dendrobium Glomeratum, que le dicen Dendrobium bolita, porque parecen unas inflorescencias llenas de bolitas. Esta planta les voy a mostrar. Tiene la misma particularidad. Linda, empecemos por aquí. Tiene la misma particularidad. Florece en las ramas donde no hay hojas y ya ha florecido. Esta va a florecer un cojín de flores, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el que está abierto. Vamos a seguir. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20 puntos de crecimiento, de floración, va a tener este Dendrobium en la próxima exposición que va a ser en agosto. Casi 20, aquí hay 10, este quiero que no lo haya contado, 20, 21. Esto quiere decir que es una planta que está de verdad creciendo y multiplicándose de forma exponencial, y donde estamos viendo nuevos crecimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuevos crecimientos. O sea que la planta creció fácilmente un 30% más en ramas de nuevas floraciones en el futuro. Esta planta, pues la verdad estoy muy orgulloso de ella porque veo que está evolucionando de forma magnífica y está creciendo de forma magnífica, donde cada vez vamos a tener mayores puntos de crecimiento. Entonces, la verdad, las floraciones nunca se hacen en ramas de menos del año y de año anterior, solamente el año anterior. Esta puede estar el año anterior y aquí viene una inflorescencia, esta viene del año anterior y aquí viene otra inflorescencia, dos, y aquí viene otra del año anterior, otra inflorescencia, y las grandes floraciones vienen de ramas de 2 y de 3 años. O sea, son plantas que hay que hacerle cultivo y que a los 2 o 3 años las ramas más antiguas empiezan a generar floraciones laterales en la caña. Las del año anterior, una sola floración en la parte apical o al final de la caña. Y después de 2 y 3 años, ya floraciones en toda la línea de crecimiento de las cañas. Entonces, la verdad, perdón. Ay, perdón, pero tenía este estornudo que me, me, me,
me agobiaba. Entonces, ese es, ahí es, así es como hay que entender el crecimiento de las plantas. Esta planta está súper bien, está junto a este lobuesi, está donde están las catleyas, y la verdad, ya sabemos que prohibido cortar cañas viejas, porque ahí es donde vienen las flores, y que en temperaturas permanentes de 20 a 30 grados, estos dendrobium se están multiplicando y creciendo en unas excelentes condiciones. Muy bien, ahora vamos a terminar por mirar este otro dendrobium. Vamos a quitarlo de acá y nos vamos a este pequeño dendrobium que se llama Dendrobium Mini Snow Flag. Este va a participar en plantas menores a 20 centímetros, pero la particularidad, yo estaba analizando para poder hacer el video, dónde están las floraciones de esta belleza de planta. Están al final de la caña. Y una particularidad, me llamó mucho la atención este, mira, una caña sin hojas sigue floreciendo. Una caña sin hojas sigue floreciendo. ¿Qué quiere decir? Nunca cortemos las cañas de los dendrobium, porque algún día vamos a tener floraciones ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer una pequeña poda. Permiso, voy a quemar la tijera. Lo hago hacia arriba para no ir a quemar las plantas del perímetro. Vamos a echarle un poquito a enfriarla con esta pequeña agua. Y ya vemos qué debo cortar. Miremos, por ejemplo, yo voy a quitar esta. Miremos que aquí esta caña ya terminó la floración. O sea, si se cortan, la caña no, la inflorescencia terminó la floración. Entonces yo corto a ras esta inflorescencia, pero de ahí queda la caña donde va a florecer en el próximo año. Entonces siempre, esa es la ventaja de los dendrobium, de que siempre van a volver a florecer en el mismo sitio. ¿Listo? En la misma caña, no en el mismo sitio, en la misma caña. Entonces vamos quitando las cañas que ya acabó floración. Esta ya se está muriendo. Y ya mi dendrobium queda organizado, pero nunca, mire que yo nunca miré para abajo si había que quitar alguna caña. No vale la pena, no hay que mirar, no hay que buscar esas cañas a ver si están malas o no, porque ya nos están demostrando que cañas sin hojas también florecen. Entonces, este video que les quise mostrar es enseñarles que las cañas, así parezcan que estén en malas condiciones, arrugadas, flacas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones, no las cortemos hasta no estar seguros que la caña esté seca o blandita o que tenga bacteria. ¿Listo? Entonces, no las podemos quitar. Ese es el primer consejo. El segundo consejo, estos tres dendrobium, que ya les dije, el glomeratum, el lowesi y este mini snow flag, son dendrobium que no necesitan hacer una intensidad de sequía o cambios de temperatura de calor a frío. No hay que hacer absolutamente nada, porque la planta, este tipo de plantas, no lo necesita, y podemos lograr unas floraciones exuberantes de buena calidad. Entonces, este video, ¿quieres aprender más sobre dendrobium? ¿Cuándo se parten? ¿Cuándo se siembran? ¿A qué profundidad se siembran? ¿En qué tipo de materia? ¿Qué tipo de sustrato? Todo lo relacionado.
adendrobium, pero también vamos a hablar de epidendrum, pero también vamos a hablar de licastes. No te lo pierdas, inscríbete rápido a este curso presencial que lo vamos a hacer este sábado, ya este sábado, 6 de julio, a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cupo limitado, máximo 30 personas. Inscríbete www.almadelbosque, busca cursos presenciales sobre dendrobium, epidendrum, licastes. No te lo pierdas, suscríbete rápido porque quiero que nos encontremos, nos conozcamos, estemos juntos, que entre Daniel Ríos y yo vamos a darte este curso personalizado, bien de primera mano, face to face, tú a tú, para que las cosas tú las aprendas, te queden claras y aprendas este maravilloso mundo de estos géneros que te estoy invitando.